Good evening, class. Good evening. Evening class. Can you hear me? Hello. Good evening, teacher. We can hear you very well. Thank you very much. How was your day? It's very busy, a lot of work to do. But it's nice, the night is pleasant right now, and I just prepared to follow your class okay. Today. Thank you. And how was your work on the platform? Have you finished lesson one? I finished lesson one already. Yes, I did. Okay, good. And have you started the discussion box work? No, not yet. Okay, don't worry. But I would like to check it for next week, if you can send it. All right, I will. By the way, I'm part of a big group, and from my company, we are at least six of us, and we are new in this classroom, this virtual model. So if you can just explain to us how is the way that you make your evaluation, everything like that's gonna be fine for us, because it's our, like a massive information which we are receiving WhatsApp. We are also receiving classes and a lot of stuff, and I'm just a little bit confused about what is the right things well, to follow. The most important thing that you have to do is the platform, okay? You have to complete at least 80% of the platform in order for them to say that you are accomplished the course and to be granted All for right. the certificate. That's why I told you right. That this week we will be covering two sections, because they are five sections. In that way, the third week, you will have already covered the 80% sections that you need to cover. All right. Which is four sections. Okay, and the platform, that is about 50% of the total of the grade, or what is the evaluation form? Well, the platform is the one that will be evaluated, okay? Your performance in the platform. But if you notice, if you have something wrong, you can change it when you find the right answers. That's why I am here to help you, to support you. If you have any doubts, if you have any problem, we can solve it here. Okay, so the platform is about 100% of the grade. Yes. Of the course. Yes. Okay. Yes. But I like to check other things, like the things I asked you to write and things like that, just to make sure that you are understanding better. But that is extra. Yeah. That is something I do extra, and that is something for you to practice. Okay? All right, I will try to follow that also. Okay. By the way, I heard that you are living in Panama City, right? Yes, I live in Panama. But since this is virtual,
I can be in China even. That's good. that's the good thing about technology. You can be anywhere in the world and you still can be working somewhere else. All right, that's good. That's good. So I'm talking with a Salvadorian girl or a Panama girl? I am Salvadorian. Oh, great. No, you have listened to me is speaking in Spanish. I'm speaking Salvadorian. Yeah, you're right. That's fine. Okay. Now, how is the rest? It's already more than nine. Bueno, espero que hayan entendido. Su compañero ahí habla muy bien el inglés. A él sí ya no me lo deportan. Yo creo que ahorita él solo está como... Es lo que les digo. O sea, él ha aprendido inglés, lo habla muy bien. Pero está reforzando porque quiere lo que es la parte gramatical, me imagino. Yeah, part of that. Okay. Now, in lesson two, we already have done this. And we are with the count and non-count nouns. I told you that count nouns could be found as countable nouns. And non-count nouns could be found as uncountable nouns or mass nouns as well. And in this lesson, they're focused on telling about problems in the city, okay? And an example, there's too much traffic in my city because there are too many cars. If you notice here, too much traffic is mass noun, and too many cars is a count noun, okay? The expression is, and the traffic is count noun. And too much is the adverb that talks about the traffic. And cars is, no, excuse me, traffic is non-count noun or mass noun. And cars is count noun, okay? And other things is that traffic is in singular, okay? You always write it in singular, even when it means a lot of. Because if you see traffic, it's not just one car, it's many cars, okay? But when we are referring to a mass noun, we will be referring to it as a singular thing. And that's why we use is. But in cars, we can have it as one and we can have it as more than one. That means that this can be count easily. And in this case, we have the plural, cars. And we use are, okay? O sea, el tráfico es más noun or non-count noun. Y lo vamos a utilizar, vamos a hacer referencia a él como que fuera un singular. Por eso ocupamos is. En cambio, cars es el plural de car, ¿verdad? Y para hacer un countdown puede ser de uno en adelante. O sea, podría ser uno, pero en este caso, como dice too many, entonces ocupamos el plural. Los countdowns se puede formar el plural
ya vamos a ver cómo tenemos aquí, yo les he puesto los ejemplos de las reglas y el tráfico no, siempre se va a ver como que fuera un singular. ¿Se entiende hasta ahorita? Yes, teacher. ¿Sí? Yes, okay. Teacher. Ok. Sí, cuando yo pregunto si entienden, por favor, contéstenme porque me quedo pendiente. Entonces, vamos con la siguiente. Habíamos visto qué es un nombre. Un nombre es la partícula o la palabra que se usa para nombrar a una persona, animal, lugar, cosa y una idea abstracta. O sea, para todo eso nos sirve el nombre. Y el nombre también lo podemos reemplazar por algo que se conoce como pronombre. Los pronombres en inglés son I, you, he, she, we, you, they. Esos son los pronombres. Hay pronombres en singular que es I, you, he, she, and it. Y hay pronombres en plural que son we, you, and they. Entonces, hay tanto primera, segunda y tercera persona del singular como primera, segunda y tercera persona del plural, ¿verdad? Eso no está ahí, pero es bueno que lo sepan. Entonces, cuando nos estemos refiriendo a lo que son count nouns y non-count nouns, vamos a estar ocupando lo que se conoce como adverbs of quantity, ¿verdad? Adverbios de cantidad. ¿Qué es un adverbio? Un adverbio es aquel que nos está identificando o limitando tanto a adjetivos, a otro adverbio y a nombres, ¿verdad? Entonces, en este caso, los adverbios que ocupamos con cantidades son, por ejemplo, too many, fewer, more, and enough. Este se me olvidó ponerlo en rojo. Lo voy a poner en rojo. Entonces, too many, fewer, more, and enough. More and enough pueden ser usados tanto con count nouns como con mass nouns. O sea que tenemos que tener un poquito más de cuidado a la hora de usarlo, ¿verdad? Porque puede ser usado independientemente con count nouns como con mass nouns. Bueno, que la verdad que como se puede ocupar con ambos, no hay problema. Donde sí nos vamos a tener que fijar mucho es cuando ocupemos too many y cuando ocupemos fewer. Porque ahí tenemos que estar seguros de que son count nouns. Pero, ¿cómo vamos a identificar si son count nouns? Cuando ocupemos el verbo to be, vamos a usar are para referirnos a ellos, al menos que sea singular, ¿verdad? Pero si vamos a estar hablando de too many, no vamos a ocupar car. Vamos a decir cars. Y si vamos a ocupar fewer, también vamos a ocupar cars. En este caso, should be, como está en su base form, no podemos ver si es is o si es are. Pero cuando vemos que está diciendo cars, y ya sabemos que solo los count nouns pueden ser plurales, entonces sabemos que sería fewer. Bien, entonces, ¿estamos bien hasta ahí?
Yes, teacher. Yes, teacher. Yes. Okay. Entonces, otros countdowns que podemos tener sería pen, y para hacer el plural de pen sería pens. Solo se le agrega S. Computer, computers. Bottle, bottles. Spoon, spoons. Desk, desks. Cup, cups. Television, televisions. Chair, chairs. Choose, choose. Finger, fingers. Flower, flowers. Camera, cameras. Stick, sticks. Balloons, balloons. Book, books. Books. Table, tables. Comb, combs. Entonces, todas estas son cosas que son fáciles de contar. Y por eso son countdowns. Bien. Vamos a ver. Cristina Mejía, ¿me puede leer la primera oración, por favor? Sí, sería counts nouns are the type of nouns that are easily count. ¿Verdad? Esa es una de las primeras características de lo que son count nouns. David Doñas, could you read the other one, please? David Doñas? Maybe it's not there. Gerardo Rivas? Count nouns can be easily changed into plural by adding an ES or S. Excellent, thank you. Entonces, los count nouns pueden ser cambiados a su forma plural agregándole ES o S. Hay ciertas reglas que ya se las puse aquí. Las reglas para los plurales. Por ejemplo, aquí está. Aquí están las reglas ya. Estos son para plurales de nombres regulares. Porque también en los nombres tenemos nombres regulares y nombres irregulares. ¿Quién me está travesando ahí? Gracias. Bien, tenemos. Cuando sea vowel and consonant. Cat, cats. Solo se le agrega S. Bed, beds. Solo se le agrega S. A las palabras que terminan en SS, SH, CH, X o O, se les agrega ES. Entonces aquí tenemos ejemplos de cada una de las opciones. Glass, glasses, dish, dishes, match, matches, watch, watches, box, boxes, fax, faxes, potato, potatoes, and tomato, tomatoes. Any doubts? ¿Alguna duda hasta aquí? No, teacher. No. No, okay. No, teacher. Entonces vamos sí, no. Con estas siempre son para nombres regulares. Las palabras que terminen en consonante Y, se cambia la Y por I latina y se le agrega ES. ¿Verdad? Entonces, family, families. Pero, esto es cuando va una consonante antes de la Y. Cuando va una vocal antes de la Y, entonces solo se le agrega S. Entonces nos tenemos que fijar en eso. Si lo que está antes es una consonante, se cambia la Y por I latina y se le agrega S. Si lo que está antes es una vocal, solo se le agrega S. ¿Estamos bien hasta ahí?
Yes. Okay. Yes, teacher. Yes, teacher. Okay. Esto se los estoy dando yo extra. Esto no lo tienen ahí en la plataforma, pero como les está hablando de que se pueden hacer los plurales, entonces dije yo de un solo les voy a dar cómo son las reglas de los plurales. Entonces, este es para irregulares. En el caso de los irregulares, hay algunos que tienen plurales, como en este caso, los primeros tres que están aquí, las primeras tres líneas, tienen plurales, como knives, cambia la S por V y se le agrega ES, ¿verdad? Leaf, cambia la F por V y se le agrega ES, lo mismo con chef. En el caso este también de life, thieves, itself. Se cambia la F por V y se le agrega ES. En el caso de estos irregulares, ellos tienen su propia forma de hacer su plural. Por ejemplo, man, se cambia la A por E y entonces ya es el plural, men. Lo mismo con woman, women. En el caso de child, el plural es children. En el caso de tooth, su plural es teeth. En el caso de mouse, el plural es mice. Y para foot, feet. ¿Alguna duda o consulta hasta ahorita? I have a doubt, dígame, teacher. Dígame. Estos verbos así solo los no vamos verbos, a ocupar cuando nombres. Estemos usando. Son nombres. Bueno, eso. Ajá. Nombres. Solo los vamos a ocupar así cuando estemos con esta fórmula de los non-count nouns. No. Este plural de los nombres le va a servir a usted cada vez que necesite hacer una palabra en plural. O sea, una palabra que esté nombrando cualquier cosa. O sea, usted, digamos, quiere decir carro, carros. Bates, ¿verdad? Lo que sea que usted necesite hacer un plural, estas reglas le van a servir para eso. Pero como estamos hablando de count nouns que pueden ser plurales, entonces yo de un solo se los estoy dando. Ok. ¿Verdad? Gracias. No lo va a ocupar solamente con cuando estemos utilizando los count nouns, sino que para cualquier palabra que usted necesite poner en plural. Algunas veces dan ciertos ejercicios donde le dicen, cambie esta oración de singular a plural. Y usted tiene que cambiar todo. O sea, digamos, si está ocupando this, that, these, and those, entonces, si está this, tiene que pasarlo a these. Si está that, tiene que pasarlo a those. ¿Verdad? Y esos solo son los que están diciendo estos. ¿Verdad? Aquella, aquellos o aquellas. Entonces, y después los nombres y también los verbos. Porque si dice is, tiene que pasarlo a are y todo eso. Cuando usted tenga un ejercicio así, también le va a servir estas reglas. Entonces, seguimos siempre con los irregulares. Hay unos que no cambian. Por ejemplo, chip. Chip es chip, tanto en singular como en plural. Y fish es fish, tanto en singular como en plural. Sin embargo, algunas veces podemos ocupar fishes. Y yo le pregunté a un inglés, ¿cuándo es que se hace la diferenciación entre fish y fishes para el plural? Y tuve la ventaja de que además es científico en pesca. Y me dijo, la diferencia, me dice, es que, digamos, cuando está hablando de un cardumen de solo cierta especie, entonces se deja fish
sin poner ES. Pero si estamos hablando de diferentes especies y que son varias en un solo lugar, entonces ahí es fiches. ¿Entendieron la diferencia? Yes. O sea que, yes, digamos que, sí, acuérdense que hay diferentes especies de peces. Entonces, cuando estemos hablando de las diferentes especies de peces, entonces es fiches. Cuando estemos hablando de digamos, solo, qué sé yo, salmón. Son varios salmones, pero solo son salmones, entonces solo sería fish. Salmón fish. ¿Ok? Y hay algunas palabras irregulares que siempre van a estar en plural, como por ejemplo, scissors, a pair of scissors, pants, a pair of pants, jeans, a pair of jeans, shorts, a pair of shorts. O sea, y tiene hasta cierto punto lógica. ¿Por qué? Porque usted para tener unas tijeras necesita tener ambas partes de la tijera. Si usted solo tiene una parte, no, más que tijera, parecería cuchillo. ¿Sí? Uh-huh. O navaja. En el caso de los pantalones, son ambas partes del pantalón. Uh-huh. ¿Verdad? Uh-huh. En los jeans lo mismo, ¿verdad? Y los shorts también. O sea, por eso siempre van a ser ellos plurales. O sea, estos no existen en singular. Ahora vamos con las adverbs of quantity. Now, repeat after me. Estos son con non-count nouns. Now, repeat after me. There is too much traffic. There is too much traffic. There should be less pollution. There should be less pollution. We need more public transportation. We need more public transportation. There isn't enough parking. There isn't enough parking. Bueno, si nos fijamos, aquí siempre estamos hablando de cosas de que son bastantes, ¿verdad? Es bastante, pero como son non-count nouns, o sea, nombres que son difíciles de contar, en lugar de decir too many, decimos too much. Aquí está lo que les dije, que se dice there is, no se dice there are. There is too much traffic. ¿Verdad? En el caso de pollution, el verbo to be está en su forma básica, pero ya debemos de saber que pollution es una mass noun o un non-count noun. Entonces, ahí vamos a utilizar less en lugar de decir el fewer, ¿se acuerdan? Y cuando digamos bueno, por ejemplo, public transportation. Ese es también en non-count noun. Por ejemplo, también cuando hablamos de amount of money, eso es non-count noun. Pero usted me va a decir, pero usted puede contar el dinero. Sí, el dinero se puede contar. Pero entonces hablamos específicamente de cuánta cantidad. Entonces decimos $3, $5, $10, or $100, ¿verdad? No decimos money. O sea, money es más noun, dollar or dollars is count noun. Eso algunas veces da un poco de confusión, pero quisiera saber si entendieron la diferencia. O sea, dinero, en sí dinero, es más noun. O sea, money. Pero si ya hablo en sí de dólares o de centavos, eso sí son contables. Okay.
¿Se entiende? Yes. Ok. Vaya, este, y digamos, penny es un centavo. Nickel son 5 centavos. Dime son 10 centavos. Ok. Este, vamos, esto lo vamos a ver más detenidamente después. Vale. Otros non-count nouns or mass nouns. Repeat after me. Water. 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 Food. Food. Ice. 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 Air. Air. Oxygen. Oxygen. English. English. Spanish. Spanish. Traffic. Traffic. Furniture. 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 Milk. 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 Wine. 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 Sugar. Sugar. Rice. Rice. Meat. 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 Flour. Flour. Soccer. Soccer. Sunshine. 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 Generalmente no pueden ser pluralizadas, ¿verdad? Entonces estas non-count nouns no pueden ser pluralizadas, entonces a estas no se le va a aplicar las reglas que ya vimos de los count nouns. ¿Entendido? What is furniture? Furniture es este, muebles. Ah, ok. Como sofá, silla, este, cama, mesa, furniture. And sunshine, sunshine. Sunshine es este, rayito de sol. Ah, ok. Thank you. Ok. O rayos de sol, ¿verdad? Bien. En la plataforma, en ese video, no sé si varios ya lo vieron, hay una conversación o hay una perspectiva. Hay varias gentes que están hablando de cuáles son los problemas que miran que hay en su ciudad, ¿verdad? Y entre esas, o sea, se las puse aquí por escrito. Yo ya les había dicho que les iba a, todo lo que estuviera solo como audio, se los iba a escribir para que usted sepa cómo se escribe lo que está escuchando, ¿verdad? Entonces sería bueno que aunque ya haya hecho usted esa parte, regrese al audio y vaya viendo según lo que yo le he escrito aquí, para que vaya acoplando lo que es la escritura con cómo es que se pronuncia, ¿verdad? Entonces, este, alguien que me ayude, por favor, con esta. Mitchell. Go ahead. The buses, okay, the buses are old and slow, and they cause too much pollution. In cities with less pollution, the people are healthier. Okay, thank you very much. Vaya, vamos a hacer un ejercicio ahorita aquí entre todos. Vaya, díganme, ¿buses es count or non-count? It's count. It's count. 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 Okay. Pollution? It's no count. Non-count. Non-count. Cities? It's count. Count. Excellent. Healthier? Non-count. Vale, ahí les metí cascarita. pero sí.
podemos decir que health, salud, es non-count. Salud non-count. Es non-count, ¿verdad? Health, salud. Pero en este caso no se preocupen porque ahí lo están ocupando como un adjetivo, ¿verdad? Acuérdense que hay nombres que pueden ser adjetivos, pueden ser convertidos en adjetivos. Entonces, en este caso, healthier es más saludable. ¿Ok? ¿Alguien que me ayude a leer este, por favor? Me. Ok. Yes. There are too many cars, all the cars, taxis and buses. Are a danger to bicycle? There is too much traffic. Okay, thank you very much. Vamos a hacer lo mismo ahora. Cars is count or non-count? It's count. It's count. 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 Taxis? It's count. It's count. Okay, buses? Count. Okay. Bicyclists? Count. Excellent. And traffic? No count. No count. Excelente. Ya veo que sí, de veras ya lo entendieron. Bien. Vamos con la siguiente. ¿Alguien que me ayude? Okay, there should be fewer cars, but I think that the biggest problem is parking. There isn't enough parking. Okay, thank you very much. Entonces vamos lo mismo, ¿verdad? Cars, ¿qué dijimos que eran? Count. In this case, parking. Non-count. Si se fijan, lo estamos ocupando con is. ¿Verdad? The problem is. There isn't enough. ¿Ok? There isn't enough. En la discussion box, o sea, en lo que ustedes me van a tener que escribir, acuérdense que les dije que pueden hacer uno por lección, o sea que ustedes me estarían mandando. Como son 5 lecciones, serían 5 documentos de Word con cada una de las discussion box de cada una de ellas. Entonces, solo ponen ustedes discussion, vayan, las hacen en orden, ¿verdad? Según como se las puse en las presentaciones del PPT. Hay gente que se ha unido tarde al WhatsApp. Entonces voy a volver a mandar los PPT que hemos estado viendo desde la semana pasada por aquello de que hay gente que se inscribió tarde, o sea, se puso tarde en el WhatsApp y WhatsApp no deja ver las cosas que se han puesto antes, ¿verdad? Voy a poner también otra vez la dirección de correo a donde me van a mandar las cosas para que todos lo tengan. Please. Bien, okay. Entonces. Answer these questions. Is there a lot of traffic in your city? Todo esto lo van a contestar de acuerdo a su situación, ¿verdad? Porque no es lo mismo el tráfico que hay en San Salvador que el tráfico que hay en Sonsonate, ¿verdad? O en Chalatenango, en La Unión, ¿verdad? Entonces, cada quien lo va a hacer de acuerdo a su ciudad. Y si ustedes, por ejemplo, tuvieran que hay ciertas horas a las que se pone más tráfico que en otras, también podrían decir. O sea, que hay ciertas horas que hay más tráfico y hay ciertas horas que hay menos tráfico. Entonces, now, repeat after me. Is there a lot of traffic in your city? There are a lot of traffic in your city. Si se fijan, es cierto que es una yes, no question. Pero hoy quiero long answers. ¿Ok?
Sí, esto lo podría contestar usted solo como yes, there is, or no, there isn't, y ya lo contestó. Pero quiero que se extienda un poquito más, entonces va a tener que hablar, digamos, decir, yes, there is a lot of traffic in my city, especially, y pueden poner las horas, ¿verdad? Especialmente a tales y tales horas. Dígame. No. Ok. Now, number two. Are there many buses in your city? Are there many buses in your city? Lo mismo aquí. Todas estas son yes, no questions, pero yo quiero que me den la long answer. Para dar una long answer en una yes, no question, usted utiliza el mismo complemento de la oración, ¿verdad? Por ejemplo, yes, there are many buses in my city. No va a decir your city porque está hablando de la suya. Entonces el your lo va a pasar para my. ¿Ok? Now, repeat please. Is there too much pollution in your city? Is there too much pollution in your city? Vale, aquí les quedé debiendo la question mark, pero se la voy a poner antes de mandarse. Next one. Are there enough police officers in your city? Are there enough officers in your city? Excelente. Bien, entonces ahora, con respecto a este ejercicio que está aquí, si se fijan, yo les he puesto además un chart. ¿Por qué? Porque me van a identificar ustedes si son count nouns o si son non-count nouns. Lo van a poner debajo de cada cual, ¿verdad? Entonces, digamos, lo que hemos estado haciendo anteriormente, ¿verdad? En el caso sería aquí traffic, ¿verdad? Non-count noun. Ajá. Entonces, buses. Count nouns. Ajá. Pueden poner también city, porque es un noun. Uh-huh. ¿Verdad? Pollution. Police officers. ¿Verdad? Entonces, cada quien lo ponen ahí donde le corresponda. Si es count noun o si es non-count noun. Esto acuérdense que es para la discussion box. Bien, entonces vamos al primer knowledge check. Entonces, alguien que me ayude con la primera, por favor. Me. Okay. Which of the following option is not a count noun? Está preguntando que cuál de las siguientes opciones no es un count noun. O sea que todas las demás son count nouns. Vamos. Bus. Es count. Ajá. Subway line. Count. Is count. Ajá. Parking. It's not count. Count. Excellent. Okay, now let's go to the other one. Vaya, ¿se acuerdan que les dije que cuando usted mire un cuadrito se puede marcar más de una opción? ¿Ok? Pero tienen que fijarse que sea lo que les están pidiendo. Entonces, number two, someone to help me, please. Me, teacher. Ok, la primerita que habló. What are some examples of non-count nouns? Uh-huh. Choose three options. Uh-huh. Water, computer, wood, air,
and televisions. Uh-huh. ¿Cuáles son non-count? Water, good, uh-huh, air. Water, good, and air. Okay. Excellent. Computer sí se puede hacer plural. Computer, computers. Television, televisions. ¿Ok? Vamos con la siguiente. ¿Alguien que me ayude con la tres? Me. ¿Ok? What are some examples of compound? Choose three options. Desk, sugar, camera, book, and coffee. The answer is desk, camera, and book. Excellent. Thank you. Este, otra forma de diferenciar entre lo que es count nouns and non-count nouns. Yo, por ejemplo, lo que me fijé es que normalmente cuando son líquidos, cuando son cereales, cuando son cosas así que es como una cantidad así, como masa, ¿verdad? Entonces, por eso se llaman más nouns. Entonces, eso que si bien es cierto, usted puede ir y comprar una libra de azúcar, pero generalmente la azúcar es un más noun. O sea, porque si los cereales, digamos, la arena, la azúcar en este caso, la sal, o sea, todo están compuestos por un montón de granitos, ¿verdad? Entonces, usted sí puede contar la libra, pero lo que está contando es la libra, no en sí la azúcar. ¿Me explico? Yeah. Entonces, no, entonces no, yo en eso me fijé. Lo que son líquidos, lo que son cereales, lo que son así como cosas así, el café tanto en líquido como en cereal, todo eso son non-count nouns. ¿Ok? Las ideas también. Las ideas son más que todo, o sea, cosas que no tienen como algo físico, ¿verdad? Normalmente son más nouns. O sea, usted no puede decir cuánto pesa un pensamiento. Ni ese pensamiento cuántas cosas lo componen. ¿Verdad? Hay gente que tiene pensamiento más rápido que otros. Por ejemplo, yo bien me acuerdo las veces que me han querido robar, en el ratito yo pienso pero como 40 mil cosas y llego a una conclusión pero en un segundo. Y de acuerdo a eso yo reacciono. Y entonces algunas veces no es la reacción más inteligente, pero así reacciono y pues ni modo. Pero yo me admiro en la cantidad de posibilidades que yo analizo en el ratitito que me está pasando eso. Entonces, no es lo que yo normalmente hago cuando estoy pensando así, tranquila, ¿verdad? Cuando estoy normal. Entonces, pero como que se acumula todo de un solo flash. Entonces, en la misma cantidad de tiempo, puedo estar pensando en una sola cosa o puedo estar pensando en un montón de probabilidades. Entonces, por eso es un más, ¿no? Ahora, ¿alguien que me ayude con la cuatro? Me, teacher. Ok. Why does the buses cause so much pollution? Uh-huh. The buses cause too much pollution because they are old. Okay. Aquí teníamos otras opciones que decía, the buses are new, but they are in bad condition. There are too many buses. Sinceramente, yo la primera vez me equivoqué y yo puse, there are buses, the buses are new,
but they are in bad condition. Porque honestamente un vehículo, aunque sea nuevo, si no ha recibido el cambio de aceite, etcétera, como debe de ser, este causa pollution. Es más, un carro puede ser viejito, pero si usted lo mantiene tuned, no va a causar pollution. Entonces, ahí por eso me fui en la Chicagüita, pero era la primera, ¿verdad? Entonces, este... pero la ventaja es que aquí la plataforma le permite cambiar de opción. Vale. Este, number five. ¿Alguien más de los que no me han estado participando que me ayude? Me, teacher. Okay, go ahead. Why is there so much traffic? Because there are too many cars. Okay, excellent. Thank you. Vale, este... Because there are too many bicycles, este... hacen más tráfico los carros que las bicicletas. Y uh-huh. en el caso de los pedestrians, no se puede hablar de pedestrians con respecto a tráfico, ¿verdad? El tráfico es más que todo vehículos y los pedestrians son personas. Entonces, ¿estamos bien? Yes. Yes. Ok. Entonces vamos a quedar aquí, vamos a poner este para revisarlo cuando lleguemos al siguiente knowledge check. ¿Están viendo la presentación o no? Yes. No. Okay. Okay. Sí. Entonces vamos con alguien que me ayude a leer. Voy a necesitar, a ver, una, dos, como cuatro personas. Vayan preparándose. El primero que me quiera ayudar. Me. Vale, ok, hasta quantity. Ok. Continue building English conversational skill by learning English expression of quantity. Bien, muchas gracias. Esto es como lo que hemos estado viendo anteriormente, ¿verdad? Que, o sea, vamos a continuar construyendo la capacidad conversacional aprendiendo expresiones de cantidad. Ahora, este, alguien más que me ayude, por favor, hasta more. Me, teacher. Okay, go ahead. Okay, by the end of this class, you will be able to discuss transportation services using adverbs of quantity, including enough, money, fewer, or fewer, and more. Okay, este, solo una cosita. Using adverbs of quantity. Using adverbs of quantity. Lo leyó bien, pero el acento lo puso como que era español. Okay. Acuérdense que el inglés tiene un acento diferente al español. Entonces, este, y de ahí, sí, ese fewer ya lo compuso. Está bien. ¿Alguien más, por favor? Ah, ¿alguna pregunta sobre vocabulario? ¿No? No. Ok. No, teacher. Vamos con el siguiente. Ajá. Me va a ayudar hasta enough buses. Me, teacher. Ajá, go ahead. Practice incorporating expression of quantity in phrases such as there aren't enough buses.
Ok, thank you. ¿Alguien más que siga desde or? Teacher. Ajá, hasta el final. Ok, or we need more public transportation. There should be fewer cars and there isn't enough parking downtown. Ok, excellent. Thank you. Bien, entonces vamos con las expresiones de cantidad, ¿verdad? Repeat after me. Can nouns. Too many. Fewer. More. Enough. Non-countnance. Too much. Less. More. Enough. Entonces, si nos fijamos, aquí está como el contraste, ¿verdad? Para countnance diríamos too many. Si nosotros decimos too many, es que demasiado. O sea, no. Acuérdense que hay quienes dicen que, como por ejemplo, en el uso de las bebidas alcohólicas. O sea, en ese caso sería too much. Tomar demasiado, too much, ¿verdad? Es malo. Hay quienes dicen que una copa de vino, qué sé yo, una vez a la semana o de vez en cuando, es hasta bueno para el corazón, ¿verdad? Ajá. Pero una copa de vez en cuando. Pero hay quienes ya adelantaron el de vez en cuando para unos 40 o 20 años en un ratito, ¿verdad? Y entonces, es too much, o sea, demasiado. Y también en too many, digamos, por ejemplo, las familias de antes era normal que fueran más de 5 o 6 hijos. Ahora para nosotros es too many si tenemos 2 o 3. No se diga 8, ¿verdad? O sea, son las diferencias. Sin embargo, hay países, estaba viendo yo que en Galicia están aceptando a los descendientes de gente de Galicia que se vino para Latinoamérica, en especial los de Venezuela, porque ya no hay niños allá, entonces la gente se muere y las casas están quedando vacías, los terrenos están quedando vacíos, o sea, los pueblos se están muriendo porque no hay niños. Entonces, están aceptando que vengan de regreso las gentes que les está yendo tan mal en Venezuela, ¿verdad? Entonces, no les dan, como son descendientes de gente de Galicia, entonces vénganse, nosotros necesitamos gente aquí, ¿verdad? Entonces, de esa forma están volviendo a poblar. Y más ahora, después de pandemia, están peor, porque como la gente vieja fue la que más luego se murió, ¿verdad? Entonces, se están quedando esos lugares solos. Entonces, ahorita, yo creo que después de la pandemia, van a haber muchísimos países europeos que se van a abrir a que vayamos los latinos a, ¿cómo se llama? A reproducirnos. A reproducirnos, porque los latinos son muy buenos para eso. ¿Perdón? A reproducirnos. Ah, sí, sí. No, y la cosa es que, bendito Dios, en El Salvador no solo nos reproducimos rápido, sino que la mayoría de los salvadoreños somos personas bien trabajadoras. Somos personas bien trabajadoras. Y mujeres fértiles también. Sí. ¿Verdad? Era, por cierto, una cualidad del salvadoreño que se estaba perdiendo por cómo hemos estado en gobiernos anteriores. Porque el salvadoreño normalmente es muy trabajador,
pero últimamente se estaban haciendo bien acomodados, ¿verdad? Porque habían dejado, mi mamá hace como 28 años, o, sí, como 28, 29 años, le dijo a ¿cómo se llama? A Freddy Cristiani, que ella detectaba que había mucho problema de que mucha tierra que estaba holgazana, que no la estaban cultivando. Y entonces, porque a ellos les salía mejor, les salía más productivo que la gente que quisiera importar hacia El Salvador, o sea, exportar hacia El Salvador, o sea, que El Salvador importara, porque les daban su dinero a ellos para permitir que entraran las importaciones, ¿verdad? Entonces a ellos les salía más lucrativo que poner a la gente a que cultivara. Entonces mejor que, y fue ahí que se cerró el IRA, porque ustedes tal vez no saben, pero nosotros teníamos un instituto regulador de abastecimientos y habían unos grandes silos donde se guardaba todos los cereales y teníamos para abastecernos a todos nosotros en El Salvador y teníamos hasta para exportar. Y hoy eso, yo creo que hasta cerrados están esos silos que estaban es ahí. San Martín. Sulután. También en San Martín. Ah, también en San Martín. Sí. Imagínense, sí. O sea, ¿cómo retrocedimos? Porque sinceramente, ser un país que depende de otros lugares para sobrevivir, eso nos estaba matando. No vayan a creer que yo soy izquierdista, ni tampoco derechista. O sea, yo tomo lo bueno de cada una de las cosas y hago lo que yo considero que es lo mejor. Entonces, por ejemplo, en Cuba, ¿qué es lo que yo admiro de Cuba? Cuba, a pesar de todos los que no podían ellos exportar e importar, o sea, estaban de veras aislados, como isla estaban súper aislados del mundo. ¿Pero qué hicieron ellos? Ser autosuficientes. ¿Y cómo fueron autosuficientes? Miren ahí, hasta los doctores, van a cultivar la tierra. Toda la gente de Cuba sabe cultivar la tierra. Es como impositivo. Te voy a dar todo el estudio gratuito, porque nadie paga un 5 por la educación. La educación es gratuita al 100%. Desde preescolar hasta universitario, todo es gratuito al 100%. Y son muy buenos profesionales. Pero todos van al campo a trabajar en el campo. O sea, si yo estudio en la mañana, en la tarde voy al campo. Si yo estudio por la tarde, en la mañana voy al campo. Tienen cero analfabetismo, pero todos trabajan en el campo. Y nosotros en El Salvador tenemos la idea, discúlpenme, tonta, de que si yo soy letrado no tengo por qué ensuciarme las manos trabajando la tierra. Discúlpenme, amor, cuando usted se quiera comer un mango, ¿de dónde lo va a sacar? ¿Del palo que sembró en su casa o de la computadora? Pensemos. Oh. Es cierto, es bueno la tecnología, magnífico, nos sirve para un montón de cosas, pero no tenemos que olvidarnos que es la tierra la que nos da de comer, ¿verdad? Yo aquí tengo problemas porque el suelo de aquí donde yo vivo es demasiado arcilloso, pero ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo fosas. Y ahí entierro la basura biodegradable y estoy haciendo mi propio compostas. Huerto. Así, para poder hacer mi huerto. O sea, que primero estoy creando la tierra, porque la tierra aquí es como que fuera un ladrillo de dura. Uh-huh. Pero haciendo esas compostas estoy haciendo que se mejore. Y entonces, y soy una magíster en educación superior, pero a mí eso no me interesa. Yo sé que el día de mañana yo voy a mi patio y yo puedo comer de lo que hay ahí. ¿Me explico? Entonces,
se los dejo para que piensen a futuro. Bien, entonces aquí ya vamos a empezar con lo que son los adverbs of quantities. Yo le voy a pasar hasta donde llegamos, ¿verdad? Y esto lo vamos a dejar para la próxima semana, porque ya son las 10. Thank you for being with me. Y muchas gracias. Me sentí bastante consolada desde ayer, pero discúlpenme que tampoco no abrí el video. Todavía estoy con los ojos hinchados. Soy una chillona, ¿verdad? Espero en Dios ya para el lunes ya estar mucho mejor y poder recibirlos como se merecen. Que Dios me los bendiga. Se me cuida. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night. Good night, teacher.